Para que nos platique sobre este recorrido de supervisión de esta importante obra. Venimos a supervisar esta obra, que es una de las más importantes de Acapulco. O sea, prácticamente estas etapas están concluidas. Falta la tercera etapa, donde estamos ya haciendo gestión en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por la cantidad de 155 millones de pesos. Obviamente lo está haciendo también el delegado de SCP, pero yo quiero decirles que esta obra ya concluida con estos dos puentes ha disminuido casi 20, 30 minutos lo que antes generaba para la población que tiene que desplazarse de La Jardín como punto de referencia solamente hacia el centro. No cabe duda que pues, siempre una obra genera molestia, pero también el beneficio es permanente. Esto va a permitir hacer un detonante económico en esta zona, volver a darle el lugar que merece Pie de la Cuesta. Ya en este momento, obviamente, lo que es la infraestructura urbana de La Jardín, Pie de la Cuesta, todas las colonias que se encuentran alrededor, están siendo beneficiadas por estos tramos carreteros, pero vamos a continuar con la gestoría para que no se pare ya el tercer puente, que ustedes ya también lo pueden estar visualizando, y por supuesto, también les anuncio que vendrán recursos económicos para concluir al 100% Callaco Las Cruces, para poder ponerle su iluminación y en fin dejarla al 100% concluida. También el gobernador del estado me comentó de manera muy amable que en las próximas semanas van a inaugurar el distribuidor vial de Puerto Marqués, y es una manera de coordinar esfuerzos con los tres niveles de gobierno para seguir relanzando Acapulco como lo merecen los acapulqueños, una sociedad, ciudad moderna, y sobre todo de los tres niveles de gobierno necesitamos trabajar muy de la mano para poder darle las mejores vialidades al municipio de Acapulco.